Benvinguts a la segona sessió del cicle de conferències Tenen història les malalties mentals, organitzat per Fernando Vidal, que el tenim aquí davant, i jo mateixa, encara que jo, bastant menys, sobretot va ser idea de Fernando Vidal. I bé, com el nom del cicle indica, la finalitat d'aquest cicle és poder pensar sobre la història de les malalties mentals, problematitzar les relacions història, context, malaltia o trastorn mental, o preguntar-nos fins a quin punt són els trastorns o les malalties mentals històriques. Per parlar-ne avui tenim un historiador de reconegut prestigi, el doctor Jon Arrizabalaga. Per mi és un plaer especial, no només pels motius curriculars, que ara detallaré una mica, sinó també perquè va ser el meu director de tesi. Llavors, quasi estic més nerviosa que ell, en aquest paper que em toca avui. Bé, en Jon Arrizabalaga és historiador de la medicina, i jo diria de la salut i de les malalties en un sentit molt més ampli. És historiador social i mental de malalties, sobretot epidèmiques, a través de les malalties epidèmiques, però també amb trastorns mentals, hospitals, treballa bastant amb la història dels hospitals. És investigador del CSIC, aquí al costat, a la Milà i Fontanals d'aquí a Barcelona. I bé, si entreu a Acadèmia Ponedo veureu que té un nombre molt elevat de publicacions, de monografies, llibres, coordinació també de monografies i de llibres, i moltes publicacions en revistes nacionals i internacionals, sí? De temes una mica com els que hem dit abans, epidèmies, la pesta, per exemple, segles XIV, XV, XVI, ha treballat bastant en la premodernitat, o doncs, també amb altre tipus d'epidèmies en hospitals i en la història dels hospitals. Actualment s'està dedicant més, sí, hem anat, una mica més endavant en el temps, i s'està dedicant a l'humanitarisme mèdic, sanitat de guerra, segle segona meitat del XIX, em deia ara, sí, i té un projecte de recerca finançat i ja ha publicat algunes monografies i ha coordinat la revista, per exemple, Asclepio, últimament, sobre el tema, sobre l'humanitarisme en guerra. Sí? Bé, sense més preàmbuls, doncs us deixo amb ell. Sí. Gràcies. Gràcies, Mònica. Gràcies als organitzadors d'aquest cicle per haver-me invitat a presentar aquest seminari, aquest col·loqui. Jo faré la presentació en castellà i després en el debat que cadascú en parli en la llengua que es trobi més còmode. Bé, el tema que he elegido para este ciclo es el de la identidad de los trastornos mentales o si queréis, de las enfermedades mentales en la Europa premoderna. Entendiendo por Europa premoderna la Europa anterior al siglo XIX, aunque realmente mi trabajo y mi área de donde tengo un cierto control de las cosas, no mucho, pero algo más, se llega hasta comienzos del siglo XVII, hasta digamos lo que llega a la tradición, la vigencia de la tradición médica galenista. Bien, las enfermedades mentales, hay que decir que primero que es un producto del mundo actual, en contraste con la locura que está presente en todas las culturas desde los orígenes de la humanidad. Actualmente entendemos por enfermedades, las entendemos más bien como trastornos, lo que en inglés se conoce como disorders, y son trastornos en los ámbitos individualizados o combinados de la percepción, de la cognición, de la emoción y la conducta. Son trastornos leves o severos, trastornos que pueden ser agudos o crónicos,
Son trastornos que pueden ser atribuibles a fallos psíquicos o físicos o alguna combinación de ambos, más o menos desconocida, ¿eh? Es decir, sabemos, hay una serie de componentes físicos que se reconocen en determinadas afecciones mentales, pero también conocemos que se asocian a distintos problemas sociales, rasgos de personalidad inestable, incapacidad para interaccionar con otra gente, dificultades para afrontar las circunstancias de la vida. En todo caso, lo que es claro es que es un ámbito de médico o un ámbito de la medicina en el que persiste, se caracteriza por una gran persistencia de cuestiones no resueltas. No hay aquí un paradigma, por hablar en términos kuhnianos, único, un paradigma de conocimiento y de praxis, y sabemos que tanto en la conceptuación como en las ideas causales, los mecanismos patogénicos, las propias pruebas diagnósticas, los tratamientos, las medidas de prevención de las distintas afecciones que identificamos como mentales, pues hay diferentes escuelas y confrontaciones a veces muy, muy, muy virulentas en relación a su abordaje, o por lo menos que históricamente lo han sido, ¿eh? Yo creo que en este momento siguen siéndolo también. Por tanto, el ámbito de las enfermedades mentales es un ámbito del conocimiento sujeto tanto a avances médicos como a recurrencias pendulares. Y de ahí la especial importancia que en este ámbito del conocimiento, en este ámbito de la medicina, tiene la historia para su estudio. Porque la historia siempre pienso que es importante porque nos ayuda a esclarecer problemas, nos ayuda a reflexionar y a profundizar en el conocimiento de la propia realidad actual de la ciencia y de la medicina y a proyectarnos con mejores oportunidades en el futuro, pero en el caso de ámbitos como puede ser el de las enfermedades mentales, más aún todavía que en otros ámbitos. Bien. Me gusta recoger, aunque tiene ya sus años, va a hacer 50 años, pero una reflexión que George Rosen, autor de un libro que sigue siendo una obra, un clásico de la sociología histórica de las enfermedades mentales, Locura y Sociedad, donde él explicaba la importancia de abordar desde ciertos presupuestos el estudio de las enfermedades mentales y de los enfermos mentales. Como bien dice, este estudio histórico debe llevarse a cabo teniendo siempre presente el clima emocional e intelectual que prevaleció en cada periodo, los factores sociales, políticos e ideológicos que han influido la teoría y la práctica psiquiátrica y el grado en que los problemas cruciales, como el de definir la locura y separarla de la cordura, se han formulado en contextos organizados según dimensiones morales, teológicas, legislativas y sociales, más que en términos médicos. Más que en términos médicos. Me parece importante esta observación. También, más allá de la historia social de la medicina, podemos añadir que, digamos, como un paso más en esta consideración de las enfermedades mentales, más allá del marco médico actual, en que las formas de locura que cada sociedad reconoce como tales y la significación sociocultural que asigna a esas formas de locura son reflejo de los valores dominantes en esas sociedades. Dicho esto, tenemos que pensar que el proceso de medicalización de la locura y las enfermedades mentales en Occidente es un proceso muy dilatado en el tiempo y muy complejo. Es bien sabido que se distinguen dos grandes etapas, una en función de los modos predominantes de conceptualizar y de tratar de abordar las enfermedades mentales. Y cuando hablo de tratar,
no me estoy refiriendo exclusivamente al modo médico tal y como lo entendemos actualmente. En una etapa más reciente, que arranca de finales del siglo XVIII, lo que predominan a partir de entonces van a ser los abordajes médicos, lo cual no quiere decir que no haya otros abordajes. Mientras que en la etapa anterior, que se extiende desde en la tradición occidental, desde el mundo grecolatino hasta ese siglo XVIII, los abordajes médicos, en el sentido de abordajes, me refiero de medicina racional, están en competencia con, como bien nos recordaba Rosen, con otros abordajes de carácter moral, de carácter jurídico, de carácter credencial, etc. Y, por supuesto, en el caso de esta etapa más reciente, que es la etapa de surgimiento de lo que llamamos la psiquiatría moderna, es una etapa que se produce el nacimiento de los nuevos especialistas, unos nuevos especialistas médicos, conocidos primero como alienistas y finalmente como psiquiatras, el establecimiento de una serie de instituciones manicomiales en toda Europa donde se ponen en funcionamiento las nuevas terapias, los tratamientos morales como una nueva manera de abordar el problema de la locura, el problema de las enfermedades mentales. Bien, pues no voy a entrar en esta etapa contemporánea, digamos, dentro de la cual, evidentemente, pues desde los tratamientos morales se ha avanzado mucho. No es el objeto de mi intervención hoy, y voy a ir, por tanto, a la etapa premoderna. En la etapa premoderna, como ya he dicho, los abordajes médicos están en competencia muy fuerte, a menudo, con otro tipo de abordajes. Esta etapa premoderna nos podemos retrotraer en el tiempo, en la tradición occidental, hasta la antigüedad grecolatina, y vamos a ver cómo en el transcurso de los siglos medievales y modernos hay un proceso de medicalización gradual de en la conceptualización de las enfermedades mentales y en el tratamiento que se les da a estas afecciones, a la locura y a las enfermedades mentales. Tenemos para ello que tener en cuenta que existe, en primer lugar, una serie de marcos interpretativos que para nada son únicos. Los marcos interpretativos hemos de pensar, en primer lugar, que nos vamos a encontrar con marcos interpretativos de la locura y las enfermedades mentales de carácter empírico credencial, y en ese sentido, pues los casos de posesión demoníaca, que después pondré algún ejemplo, pues son muy, muy, resultan, pueden resultar expresivos, pero junto a ellos tenemos acercamientos racionales, acercamientos médicos racionales, que están situados, se inscriben en el marco de la tradición hipocrática, la tradición médica hipocrático-galénica, desde el mundo medieval y que se extienden a lo largo del mundo moderno, cuando menos hasta bien entrado el siglo XVII, de forma hegemónica. Y después, pues en combinados múltiples con otros sistemas médicos que van teniendo un peso creciente en el ámbito universitario, pues casi hasta comienzos del siglo XIX hay una vigencia parcial. Bien, en este contexto de la tradición hipocrático-galénica es importante tener en cuenta que la consideración de las enfermedades mentales es similar a la de otro tipo de enfermedades de acuerdo a estas concepciones y, por tanto, están asociadas las enfermedades primariamente a desequilibrios de los humores corporales, de acuerdo con la teoría de los cuatro humores, y también a una idea, la idea de lesión, de lesio, como un fundamento último de la enfermedad, es decir, la idea de que, en última instancia, hay cualquier enfermedad remite a un daño en las operaciones de un órgano, en este caso el cerebro, la mayor parte de los casos, y de los instrumentos de ese órgano, del neuma.
Yendo a los marcos institucionales en los que tiene, que son, constituyen el escenario de este modelo, hemos de distinguir, en primer lugar, el ámbito de la enseñanza, el ámbito de la transmisión de los conocimientos, que se sitúa en las universidades. Como saben, desde finales del siglo XII se configura un nuevo modelo de educación superior en Europa, y es un modelo de éxito que se extiende por toda Europa muy rápidamente, y ese modelo se estructura en cuatro fundamentales facultades. La Facultad de Artes, que es una facultad propedéutica de las otras tres, y al mismo tiempo también que tiene entidad por sí misma, ¿no? La Facultad de Teología, la Facultad de Derecho en su doble versión, el Derecho Canónico y el Derecho Civil, y finalmente las Facultades de Medicina. Pero me interesa aquí también señalar el marco de la asistencia a las enfermedades mentales, porque en el mundo medieval va a haber un desarrollo de esos marcos asistenciales. Ese marco básicamente está centrado en el modelo de asistencia hospitalaria, pero hay un detalle adicional que comentaré ahora también, que va más allá de la propia asistencia hospitalaria. Los modelos de asistencia de la locura y de las enfermedades mentales en el mundo medieval y comienzos del mundo moderno se ajustan a dos modelos. El primero es la sala o salas de locos. Normalmente había una para mujeres y otra para hombres, por ejemplo, en esta casa, dentro de un hospital general, dentro de un hospital mayor. Por poner tan solo, podríamos poner ejemplos a nivel europeo, pero voy a limitar a los ejemplos ibéricos, y concretamente uno de los primeros en este sentido, los más tempranos, es el de Barcelona, el de este hospital, el Hospital de la Santa Creu, que entre 1401 y 1405 se establece, y que tiene esas dos salas muy tempranamente. También el caso de Córdoba, en 1419, es otro hospital mayor con esta sección de locos, y el de Zaragoza de 1425. Junto a ello, hay otro modelo, que es un modelo de hospital especializado, entre comillas, para locos. Y dentro de ese hospital, que únicamente atiende el tema a locos, el caso más temprano parece que es el de Valencia, 1409-1410, hay en Sevilla 1436, en Toledo 1483 y Valladolid 1489, son cuatro ejemplos que tengo aquí a mano. Junto a ello, a estos dos modelos hospitalarios, tenemos un tercer modelo que es muy interesante y que ha tenido en distintos momentos, pues se ha reivindicado a la hora de construir genealogía en las nuevas praxis, en las reformas y revoluciones en el ámbito de la asistencia psiquiátrica, que es el modelo de Gehl. El modelo de Gehl en Bélgica es un modelo que se presenta como pionero en lo que es la idea de la comunidad terapéutica. Es decir, es un modelo abierto. Tiene su punto de partida en el siglo XIII por una serie de circunstancias, una leyenda, una princesa irlandesa mártir, que se convierte aquello en un lugar de peregrinación de personas con desarreglos mentales, con la esperanza de curarse bajo la advocación de Santa Digna, que es la santa esta irlandesa del siglo VII, patrona de los locos, por cierto, del 15 de mayo se celebra su fiesta, e incluso en esta población, pues durante tiempo se hacía, no sé si ahora, pero toda una procesión y un ritual todos los años para conmemorar esta patrona. Gehl, a cuenta de esta circunstancia, acaba convirtiéndose en un municipio especializado en el cuidado de enfermos mentales,
Y atrae el interés de los alienistas en el siglo XIX y más recientemente también en las nuevas orientaciones en la psiquiatría como antecedente de las colonias terapéuticas. Gael es una población que está próxima a Amberes, la zona flamenca de Bélgica. Bien, el otro tema que quería hablar aquí brevemente es la cuestión de la terminología, porque me parece que es un tema fundamental para ir entrando en materia. La terminología en el ámbito de la locura y enfermedad mental es una terminología profusa y una terminología muy dispar. Yo he cogido aquí en la imagen dos textos que corresponden, uno de ellos, a las ordenaciones del Hospital de Santa Creu de Barcelona, donde se refleja esta diversidad de individuos, de personas que se acogen y que son, digamos, elegibles, que se dice en la terminología burocrática actual, y también la de el nombre propio del hospital este especializado de Valencia. Vemos, por tanto, que dentro de las ordenaciones de Barcelona nos encontramos con términos como afollats y orats, fundamentalmente. Y, en cambio, en el caso de Valencia aparecen innocents, fols y orats. Bien, en todo caso, esta terminología, para estos términos para nada agotan la inmensidad del léxico relacionado con la locura y las afecciones mentales. Preparando este seminario, he releído un artículo espléndido que Vicente Peset Llorca publicó originariamente en los años 50 en partes en la revista Asclepio, en su antecesora, y que en el año 87 se publicaron conjuntamente en una antología de textos de Vicente Peset Llorca que dirigía entonces José María López Piñero, Estudios Históricos sobre la Psiquiatría Valenciana. Y realmente sigue siendo, a pesar de los años transcurridos, más de 60 años, un magnífico trabajo. Abordado, centrado en la terminología psiquiátrica en el contexto de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media, con especial atención, pero no solo al caso de Valencia. A partir de esta relectura, me ha parecido oportuno para que se hagan cargo un poco de la complejidad de la terminología, presentarles este cuadro, donde se recogen, por una parte, los términos relacionados con las afecciones mentales en la obra El Spiel de Jaume Roig. Jaume Roig es una de los clásicos de la literatura valenciana, catalana, y que tiene el interés adicional de que él era médico. Entonces, nos encontramos con una serie de términos en lengua romance, pero al mismo tiempo también son términos que él, su formación médica, no le chirría hacer uso de ellos. Y vemos también, por otra parte, que el hecho de que esos términos estén en lengua romance quiere decir que esos términos eran manejados, eran conocidos, estaba la población, que leía los textos de Jaume Roig, que eran textos literarios, no le resultaban términos extraños. Por si fuera poco, también tenemos el ejemplo de Paolo Sacchia, que es un médico, me parece que es siciliano, de a caballo entre el siglo XVI y XVII,
Y es autor de un volumen impresionante, que son las cuestiones médico-legales, donde se plantea en una época tan temprana pues, una obra enciclopédica en relación a casos médico-legales y donde aparecen todos estos términos que Vicente Peset pacientemente pues, se dedicó a recoger y a vaciar. Bueno, creo que simplemente yo se los pongo para que sean conscientes de que cuando utilizamos cuando nos acercamos a este periodo y tratamos de que lo que estamos viendo tenga algún sentido, pues tenemos que evitar el ir por el camino del medio y abordar esto de forma no problematizada. Porque realmente, pues bueno, aquí hay muchos equívocos, hay muchos falsos amigos, y hay muchos términos que no podemos proyectar las categorías del presente porque no perdemos completamente el sentido. Bien. Al definir médicamente ya la locura y las enfermedades mentales en la Europa premoderna, hemos de distinguir, por tanto, hemos de hacer varias distinciones. En primer lugar, como ya hemos visto, diferenciar entre interpretaciones de carácter empírico-creencial e interpretaciones racionales, en el caso que vamos a ver hoy, en el marco de la tradición hipocrático-galénica, entendidas como desequilibrios de los humores corporales. También hemos de tener en cuenta, a lo largo de toda esta de todo este largo recorrido desde la antigüedad hasta pongamos ya bien entrado el siglo XVII, que las clasificaciones que encontramos de afecciones mentales y la terminología y el léxico en el ámbito alto medieval son mucho más toscas que las que encontramos posteriormente. No tengo tiempo y he quitado de la exposición referirme a lo que Isidoro de Sevilla en sus etimologías, que es una, digamos que es una enciclopedia del saber medieval, pues decía sobre las afecciones que podemos identificar más o menos o intuir como enfermedades mentales y locura. También es importante no olvidar que hay afecciones que aparecen descritas en la antigüedad, y aunque se reelaboran conceptualmente en distintos momentos, y también hay afecciones mentales nuevas que aparecen en el mundo medieval que tienen que ver con el complejo itinerario transcultural que la medicina helénica y helenística tiene en todo el mundo de la baja antigüedad y de toda la Edad Media a través de lo que es el mundo, el Islam fundamentalmente. También la importancia de la distinción que se hace de enfermedades que tienen asiento en distintas partes del alma, de acuerdo a la idea tripartita del alma platónica, el alma racional, que es situada en el cerebro, el alma irascible, situada en el corazón, y el alma concupiscible, situado en el hígado. También las diferentes enfermedades de la vida anímica relacionadas con la sensación, con la acción voluntaria y con el pensamiento, relacionadas con distintos tipos de alteraciones de las tres potencias hegemónicas del cerebro: la fantasía, la imaginativa, el entendimiento, la estimativa o cogitativa, y la memoria. Y finalmente también, entre distintas dolencias de la parte del cerebro, de la parte de, y dolencias de la vida
de la vida afectiva e instintiva, es decir, la vida que tiene su asiento en el corazón y en el hígado, ¿eh? Porque también vamos a ver ejemplos de estos casos, ¿eh? O donde la sintomatología que domina es la de estos casos. Bien, la contraposición en relación a determinados tipos de locura o de enfermedades mentales, entre las interpretaciones empírico-credenciales y las interpretaciones racionales, me parece que me gustaría citar muy brevemente dos ejemplos. Dos ejemplos que además voy a referirme no solo a la conceptualización, sino también al modo de abordarlos desde el punto de vista de su tratamiento. El primero de ellos es un ejemplo que, bueno, pues es un ejemplo muy bien conocido, que es el de la llamada enfermedad sagrada. Enfermedad sagrada que podemos encontrarla en distintos autores, bajo distintos o en los mismos autores también con sinonimias como epilepsia, morbus comicialis, morbus caducus, mal de la caída. Nos encontramos aquí cómo se contraponen la idea de que el abordaje empírico-credencial a la enfermedad sagrada, y el propio nombre de enfermedad sagrada remite precisamente a esta idea empírico-credencial de las causas y de del modo de afrontarla en su tratamiento, es decir, algo que estaba en manos de magos, de purificadores, y como dice el Tratado Hipocrático, he recogido la cita textual, materia de magos, purificadores, charlatanes, embaucadores, que se dan aire de muy piadosos y de saber de más. Es un texto que aparece en la propia colección hipocrática, en esos términos, en la traducción castellana de Gredos. Frente a esta idea, nos encontramos con que los médicos hipocráticos reivindican que la enfermedad sagrada es una enfermedad con causas naturales y tratamientos igual que o similares a cualquier otra enfermedad, que no tiene nada de especial en relación a otro tipo de enfermedades, es decir, la ven desde una perspectiva naturalista propia del pensamiento griego. Y plantean que está causada por un exceso del humor flema en el cerebro, que ya se instaura en el estadio embrionario dentro del propio útero materno y que, por tanto, está la razón por la cual pues, hay una transmisión a nivel familiar. El otro ejemplo es un ejemplo que ni siquiera remite a la cabeza, al cerebro, como el lugar de el locus de la afección, la lesión, diríamos, y que es el de la histeria. Y aquí también hay una contraposición entre dos modelos, el modelo de empírico-credencial, que lo utilizo aquí el término que aparece en el mundo medieval de la matrix demoníaca, la matriz demoníaca, o el útero demoníaco, y por otra parte la concepción más naturalista en el ámbito de la tradición hipocrático-galénica, que es el de la histeria, sofocación uterina, útero errante, etc. Bien, la histeria es enfermedad del útero, viene de la palabra griega histera, útero. Aparece, como digo, ya descrita en la tradición hipocrático-galénica, en la obra hipocrática de las enfermedades de las mujeres. Se señala que es una afección exclusiva de las mujeres, sobre todo sin hijos. En la fundamentación se exponen teorías que hablan de una descarga menstrual suprimida
y también de la idea de un útero errante, que vaga por todo el cuerpo de la mujer y presiona diferentes órganos. Esto Galeno después, posteriormente, lo negaba. Y esta presión sobre distintos órganos causa irritabilidad y sofocación, de ahí la sofocación uterina, la idea esta. Y se aplicaba una terapia aromática basada en aplicar buenos olores en los genitales y malos en la nariz para que el útero regresara a su lugar natural. Era la idea. De alguna manera, el útero lo concebían como una especie de ser vivo dentro de la propia mujer y entonces había que conseguir que se quedara en su sitio. Bien, el caso de Galeno, la interpretación es ya algo más elaborada, en una de sus obras, sobre las partes afectas, él dice textualmente, la relaciona con viudas, particularmente las que han menstruado regularmente, han tenido embarazos y están deseosas de tener relaciones sexuales, pero se encuentran privadas de todo ello. La fundamentación, en el caso de Galeno, ya no es la descarga menstrual suprimida, sino una retención desmesurada del semen femenino, sobre la base de que hay dos semenes, el masculino y el femenino, y en la relación sexual los dos se producen descargas de los dos. Entonces, cuando esa descarga se acumula, es cuando se produce la sofocación uterina. En la terapia, Galeno planteaba una terapia, mantenía la terapia aromática, pero la completaba con aconsejar las relaciones sexuales y también con el frotamiento de los genitales externos con ungüentos a cargo de las comadronas. Estas tesis sobre el origen de la sofocación uterina van a persistir durante la Edad Media y Moderna. Es una práctica que se va, la práctica del masaje genital, es una práctica que se aplica como último recurso y que está mediada por las comadronas. Hay todo un debate histórico acerca de la aceptabilidad moral de que el médico se hiciera cargo de esta práctica y también es todo esto pues ha sido fuente de una asociación historiográfica persistente de la sofocación uterina, de esta entidad, con la sexualidad femenina y un modelo androcéntrico como remedio. Bien. Frente a esta idea racional de la histeria, tenemos también una idea empírico-creencial que procede este texto, procede, es una nota marginalia del siglo IX en un manuscrito, donde aparece relacionada con fuerzas demoníacas, que en principio se veían atraídas por mujeres proclives a acumular humor melancólico. Los hombres también podían acumularlo, pero tenían otro tipo de manifestaciones. Bien, pues en esa, como veis, en esa fórmula, de lo que se trata es de invocar pues, todas las fuerzas sobrenaturales y pronunciar un ensalmo en el que se conjuraba para que la matriz dejara de vagar por el conjunto del cuerpo femenino y dejara de comprimir y de molestar y de irritar los distintos órganos y volviera al lugar que le corresponde. Para que así, de esa manera, la mujer recuperara la salud. Bien, por si fuera poco, también, como he dicho, hemos de distinguir formas de locura según la potencia del alma afectada, de acuerdo con el modelo tripartito platónico del alma. He puesto ahí, y no me puedo tampoco entretener mucho, un texto de Francesc Eiximenis. Francesc Eiximenis es un franciscano a caballo entre el siglo XIV y XV. Es un gran moralista y teórico político y social desde la perspectiva de la escolástica cristiana, católica, un franciscano.
es de Girona, y tiene una actividad y escrita muy abundante, y a través de uno de sus obras, que es el Deutsche Libre del Cristià, aparece un comentario que hace a un sermón de Petrus Damianus, Petrus Damiani, es un benedictino francés que fue cardenal y una figura muy importante en el ámbito de la teología. Y ahí, como pueden ver, él distingue, parafraseando a Petrus Damiani, la locura derivada de diferentes partes, de diferentes porciones del alma, del alma racional, del entendimiento, del alma concupiscible y del alma irascible. Y he marcado en rojo, en el alma racional se habla a veces que puede afectar, él da a entender, a las diferentes potencias de esa alma racional o a veces a alguna de ellas, los frenéticos y los fantásticos. En el alma concupiscible plantea dos temas fundamentales de codicia, que son el tema del dinero y el tema de la codicia carnal. Y finalmente, en el ámbito del alma irascible, alude al comportamiento, lo atribuye en el caso de los furiosos, de los rencorosos, de los vindicativos, en terks, yo creo que es obstinados, ¿no? Debe ser, ¿no? Tercos o algo así, puede ser, sí, ¿no? Y capitoses, no, y cabezones, ¿no? Supongo que cabuts, ¿no? Me imagino que será, ¿no? Algo así, vamos. Bien, pues yendo ya fundamentalmente al alma racional, y a su sede, el cerebro, en la cabeza. Nos encontramos con que el modelo galenista, hay una, esto es un tema que hay modificaciones y según los autores cambian, pero básicamente este es el modelo que tiene más vigencia, que es un modelo tripartito, en el cual se sitúan los distintos ventrículos cerebrales, la sede de la imaginativa en el anterior, la estimativa o cogitativa en el medio y la memoria en el posterior. Después hay que pensar que en el anterior son dos ventrículos en realidad, pero bueno. Entonces, en un esquema que hace un texto de finales, comienzos del siglo XVII de un médico castellano un humanista castellano, un médico humanista de Valladolid con gran poder porque era médico del rey Felipe II y tiene una obra escrita médica muy, muy amplia. Aquí aparecen una serie de clasificación en la cual distingue distintos tipos de alteración en cada una de esas facultades y distintos tipos de problemas conceptuados derivados de ellos. Esto, el modelo procede de Peset-Yorca. Y al lado he puesto la imagen de un monje cartujo, Gregor Reich, que publicó un texto de divulgación de filosofía natural, que es la Margarita filosófica, a comienzos del siglo XVI, y que donde se ven reflejados, proyectados las distintas sedes de las distintas facultades del alma racional. Bien, voy ahora a poner una serie ya de ejemplos de distintos tipos de afecciones mentales que tienen que ver con este alma racional. El primero de ellos es el de la licantropía. La licantropía, según Avicena, se distingue entre una forma canina y una forma lupina. Era una afección que era desconocida para Galeno, que aparece descrita por médicos bizantinos y médicos árabes también, y después ya los médicos bajomedievales latinos, que afecta al entendimiento, es decir, afecta a la facultad estimativa o cogitativa, y la causa
es el humor melancólico que se requema, se vuelve adusto y que se produce a partir de un humor colérico o del humor melancólico natural, es decir, por una serie de procesos de transformación, de cambios sustanciales o cualitativos, se produce este humor melancólico adusto, que es el que se relacionaba con la aparición de este cuadro clínico, de esta afección. Las personas que se veían afectadas por él creían que eran o que podían convertirse en animales. Lobos y perros son los animales que aparecen como más frecuentes, pero hay otros animales también. Y se comportaban, la conducta era una conducta muy, muy singular, que era lo que obviamente pues, llamaba la atención. Durante el día huían de los vivos y por la noche salían de casa, vagando por las ciudades, caminaban a cuatro patas, aullando como los lobos, y permanecían hasta el alba en los cementerios, de cuyas tumbas cogían trozos de cadáveres que abrazaban a su cuello. Bueno, los signos clínicos que aparecían eran la palidez, una expresión lánguida, los ojos hundidos. Estoy hablando de las descripciones que aparecen en textos medievales, no estoy refiriéndome a ninguna categoría de licantropía en este momento. Ojos hundidos, secos, sin lágrimas, lengua y boca extremadamente secas y úlceras incurables en las rodillas, obviamente porque andaban a cuatro patas. Y tengo aquí incluso una cita textual de un médico portugués que desarrolla su actividad profesional, estudia en París y desarrolla parte de su actividad profesional en Francia, donde nos habla de un caso, describe un caso. Dice, la manía cursa con movimiento desordenado y agitación. Al impulsar a los afectados a provocar daños, a veces hay que sujetarles y atarles con el fin de que no se dañen ellos ni dañen a otros. Se les llama rabiosos y tienen un aspecto terrible. Su manía se conoce como lupina. Hay también otra especie llamada canina. Estos no se enfurecen así y a veces obedecen tanto a quienes les atienden como a otros, aunque inmediatamente se descarríen. Tampoco son tan locuaces como los primeros. Yo vi a uno de este último grupo en París, el cual, mientras su hermano y yo estábamos junto a un pozo, en cuyo borde una criada había puesto muchos pozales de estaño, arrojó de un golpe todos los pozales al fondo del pozo y al ser reprendido se cubrió de rubor. Sobre esta especie, dice Avicena, que está más próxima a la sanguínea. Es decir, aquí hay todo un debate en relación a qué humor está implicado en la aparición de ese cuadro. Bien, pues ahora ya vamos al caso de las afecciones que tienen que ver más con otras partes del alma, con el alma concupiscible e irascible. Y aquí el ejemplo que me ha parecido oportuno elegir es el del amor heroico. El amor heroico, el amor hereos, el mal de amor, la enfermedad del amor, entendiendo que, como decía el propio Arnau, amor heroico debe entenderse en el sentido de señorial, no porque solo afecte a los señores, sino porque señorea, sometiendo al alma y ejerciendo su poder sobre el corazón del hombre. Arnau de Vilanova tiene un tratadito dedicado a esta obra. Esta obra está editada dentro de la colección de obras, la edición crítica de las obras médicas de Arnau de Vilanova, y recientemente pues dos colegas, el que hizo la edición y un historiador de la medicina medieval, que es Sebastián Giral, hicieron una edición dirigida al gran público con una traducción sobre el tratado del amor heroico, con un estudio introductorio. Bien, pues es un tema sobre el cual hay interés desde la antigüedad, desde el siglo I, que está reintroducido desde el mundo árabe en el siglo X, en Occidente. El amor heroico es más un síntoma que una enfermedad, y es un ejemplo de afectación por alteración del alma concupiscible.
El tratado que Arnau escribe, que es un tratadito, lo escribe en respuesta a la pregunta de un compañero de carrera, de Cerdeña. Dice, ¿por qué en el amor heroico se produce un movimiento de concupiscencia tan vehemente e irracional? Arnau define el amor heroico como un pensamiento vehemente y obsesivo sobre el objeto deseado con la confianza de obtener el placer obtenido de él. Y en cuanto a cómo se desencadena, pone en juego las distintas potencias del alma racional. Dice, cuando los sentidos de alguien cuya virtud estimativa valora un placer en sumo grado, perciben el objeto placentero, de manera que se fija la imagen, esa imagen del objeto se fija en la mente, con la ayuda de la fantasía, y el recuerdo de ese objeto, donde actúa la memoria, hace que se convierta en un empeño obsesivo por parte de la víctima por conseguir ese objeto. Bien, este amor furioso entre un hombre y una mujer se incendia al quedar subyugado el imperio de la razón como consecuencia del singular placer del coito. Como origen, Arnau lo atribuía a un juicio erróneo de la facultad estimativa, propiciado por una complexión insana, y consideraba que había una perturbación de la estimativa, es decir, del juicio racional, por sobrecalentamiento de los espíritus provenientes del corazón y fijación en la imaginativa por desecación de la parte anterior del cerebro. Es decir, aquí hay toda una interpretación racional, absolutamente especulativa, pero basada en la teoría humoral de por qué se producía esta afección. En cuanto a los síntomas, hablaba de insomnio, hablaba de desecación y extenuación corporal, de pérdida del deseo de comer y beber, de adelgazamiento, ojos hundidos, grandes ojeras, de color cetrino y un pulso fuerte y anormal. En cuanto al pronóstico, él decía que si no se afronta este tema con urgencia, acaba generando melancolía, a menudo deriva en manía y, aún más grave, la mayoría de las veces los afectados languidecen hasta caer en peligro de muerte. El tratamiento, hay que afrontar los accidentes y hay que afrontar la causa. Hay que plantear un régimen de salud orientado a eliminar el humor que favorecía esa complexión insana, pero también hay que plantear una serie de medidas que hoy día diríamos de carácter psicoterapéutico. Medidas dirigidas a subrayar la fealdad del objeto deseado, digamos un tratamiento conductivo, o a distraer la virtud imaginativa del paciente en otros placeres, tales como baños, conversar con amigos, contemplar cosas hermosas y placenteras, cultivar el arte del coito, particularmente con parejas jóvenes y más aptas para el placer, pasear en contacto con la naturaleza verde y las flores, oír música y canto, dormir profundamente y viajar a lugares remotos, incluso al extranjero. Bueno, pues ya voy acabando. El último ejemplo, un poco de forma epilogal, que he querido traer aquí es el de la intersección un poco entre la consideración médica de las afecciones que podríamos incluirlos dentro de lo que son problemas, afecciones psíquicas, y el ámbito teológico-moral. Esta es un ejemplo de una consulta teológico-moral por la proliferación de poluciones en personas de ambos sexos, de vida recogida, dice el manuscrito, que se tuvo lugar en la Corona de Castilla, sobre todo en Andalucía, a finales del siglo XVI, y que suscitó un amplio debate entre los jesuitas de la provincia de Castilla y los teólogos, la gran escuela de teólogos de Salamanca, acerca del carácter de estas poluciones. De manera que se debatía si eran poluciones voluntarias, provocadas por las propias víctimas, en cuyo caso estábamos hablando de un pecado mortal, o eran poluciones involuntarias, en cuyo caso había una exención moral.
Bien, hay un jesuita, Miguel Pérez, que es el autor de este texto, que defiende la licitud moral de esta acción en virtud de la intensidad de las molestias en los genitales de las personas afectadas, que les forzaban a tocarse, encontrando alivio solo con la polución. Bien, la conclusión que establece Miguel Pérez a partir de toda su discusión es que las poluciones es un accidente o es un síntoma de una enfermedad, no es la consecuencia de una pura sensibilidad viciosa. Es decir, les exime de responsabilidad moral. Y argumenta este tema a partir de la razón, de la experiencia y de la autoridad. Aporta dos interpretaciones humoralistas alternativas. Explica que hay una mezcla no solo hay semen de generación en los vasos seminales, en las poluciones, sino también humores ajenos y extraños que son los que crean esta perturbación. Entonces, aquí, y por otra parte, también habla de la debilidad de las virtudes retentiva y expulsiva para explicar también de forma médica estas poluciones. También subraya en favor de las personas afectadas la buena disposición cristiana de las víctimas, entre las cuales había incluso personas de más de 40 años. Aporta dictámenes de teólogos agustinos, franciscanos, dominicos y jesuitas, e incluso recurre a un argumento que fue muy socorrido en el ámbito de la teología moral jesuítica de los siglos, de la Contrarreforma y el siglo XVII, XVIII, que es el probabilismo moral, para argumentar en favor de las propias exención moral de este problema. Es decir, que de alguna manera la teoría médica es un argumento a favor de eximir moralmente en un tema que desde el punto de vista teológico pues era complicado. Bien, pues ya simplemente acabo destacando, poniendo el foco en, después de lo que he señalado, en las complejidades conceptuales y metodológicas del que plantea el diagnóstico retrospectivo a partir de fuentes escritas. Me parece importante subrayar el énfasis en la necesidad de comprender el pasado médico y científico en sus propios términos y también de señalar la dificultad inherente a esta tarea, tanto mayor cuanto más retrocedamos en el tiempo, porque los relatos pasados de las enfermedades internas se inscriben en marcos conceptuales que suelen ser muy diferentes de los nuestros, y la racionalidad del diagnóstico y del tratamiento que la tienen solo es comprensible en términos de la teoría vigente en ese pasado. Además, no podemos olvidar los frecuentes cambios retóricos que se producen en las historias de enfermedades, puesto que atienden primariamente al sentido del relato y, por tanto, el sinsentido de establecer un diagnóstico retrospectivo. Por tanto, creo que es importante subrayar la necesidad de evitar acercamientos presentistas a este tipo de cuestiones y evitar anacronismos innecesarios, lo cual no quiere decir que no podamos hacer aproximaciones más o menos sindrómicas en relación a entender qué estaba pasando, pero bueno, con mucha cautela, porque el pasado es un país extranjero. Tenemos que ser muy cautos en relación a los falsos amigos. Los textos están plagados de falsos amigos. Hemos de problematizar el significado de cada término médico o científico y hemos de esforzarnos por reconstruir las coordenadas socioculturales de lo que estamos analizando.
Recuperar la significación implica efectuar un ejercicio de doble traducción. Hay una traducción lingüística, a menudo, pero hay una traducción cultural siempre, y a veces incluso una doble traducción cultural, porque a veces estamos abordando textos de medievales o textos de temprano modernos a partir de interpretaciones del siglo XIX, que no responden tampoco a nuestro marco intelectual. Y finalmente, pues quiero acabar reivindicando en este sentido el legado del historicismo, porque nos permite reconocer las especificidades del conocimiento histórico y de los posibles abusos de ese conocimiento histórico. Y nada, un pequeño homenaje a Collingwood con esta cita textual. Nada más, muchas gracias. Vale. Bueno, moltes gràcies, John. Crec que tenim força temps per les preguntes i bueno, després d'uns temes tan suculents, no?, entre Matrix demoníaca i les pol·lucions, jo crec que tindrem força preguntes. Qui s'anima? Fernando. Gracias por esta excelente lección historiográfica. Escuchándote, la pregunta que me empezó a venir recurrentemente es, ¿había trastornos mentales en la época premoderna? Y mentales en el sentido ya medio anacrónico de lo que van a ser los trastornos mentales en el tardío siglo XIX, es decir, afecciones sin un fundamento orgánico, ¿no?, así puramente funcionales. En ese sentido, creo que no las había. ¿O es una pregunta? Bueno, lo que puedo hacer es simplemente tratar de traducir, entre comillas, lo que los textos nos dicen, Y los textos son resultado de unas teorías dominantes en ese momento, hegemónicas, y de acuerdo a esas teorías las afecciones tienen siempre una base en el organismo y en sus potencias. Entonces, fundamentalmente en el ámbito de la cabeza, en el ámbito del cerebro, pero no solo. Entonces, hay una interpretación siempre que remite a los humores, y por tanto hay una base, digamos, el naturalismo griego está presente ahí y hay una base material a la cual se remite en última instancia y por la cual se trata de explicar las alteraciones o aquellas conductas que llaman la atención y que resultan se salen de la norma. No sé si puedo ir más allá o si te he respondido. Yo creo que no puedo ir más allá. No, creo que más allá no se puede, pero efectivamente parece no haber afecciones de la parte, digamos, puramente inmaterial del ser humano. Siempre son de alguna parte material que puede eventualmente afectar las funciones racionales. Es que, claro, es que no sé cuál es la parte inmaterial ahí, Claro, no hay parte inmaterial. Yo creo que todo es cuerpo, ¿no? Ahí. No sé. Bueno, agradecer por la excelente conferencia. Y quería preguntarle respecto al título de la conferencia, ¿no? En la identidad de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, me surgió una pregunta escuchándole. Si esa identidad estaba más orientada hacia el diagnóstico, hacia lo que se podría ver según ese enfoque sociocultural y de estas teorías hegemónicas predominantes para identificarlo, o si esa identidad tenía que ver más con lo que se hacía frente a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el último caso que nos propuso o que nos expuso respecto a si era un problema moral que era exculpado en este caso
por la iglesia, o si era un pecado capital, ¿no? En ese caso. Entonces, un poco la, la pregunta dirigida hacia dónde quedaría el término aquí de la identidad de la, del trastorno mental. Sí. Hombre, yo creo que todo forma parte de la identidad. Yo he hecho más énfasis en la conceptualización, ¿eh? Porque tampoco tenía, tenía que elegir algo, ¿no? Y me ha parecido conveniente aportar este, este epílogo porque ilustraba también pues, las otros elementos, ¿no? Y como al principio he citado a Rosen y se ha hablado claramente de que el marco de definición de las enfermedades en el mundo premoderno no es exclusivamente médico y hay otras implicaciones, ¿eh? Pues me parecía que era un ejemplo bonito para verlo, ¿no? Porque además es un ejemplo bueno, en un tema que es potencialmente, aparte de que resulta interesante, que en ese momento es muy conflictivo, ¿no? Y que bueno, pues hay una interpretación en un contexto además que el contexto de la contrarreforma, que el final es del siglo XVI, Felipe II y tal, donde realmente pues, ahí pasan cosas que dices, bueno, ¿y esto cómo no? Pero vamos, he hablado muy poco de todo lo que tiene que ver con las implicaciones, o sea, las implicaciones culturales de la locura. Yo creo que me he ceñido únicamente al tema de la conceptualización, entre otras cosas porque me parecía que desde el punto de vista historiográfico, en clave, como entiendo que era un poco el espíritu de los impulsores del seminario, en clave de epistemología histórica, pues era lo que podía ser más de interés, ¿no? Sí. Va a salir el micro, si es plan. Emma. Doncs, gràcies i bueno, ja saps que sóc molt ignorant en això, per tant, però bueno. Més que res un dubte, no? Perquè tu fas aquesta categorització que entenc que des del punt de vista historiogràfic pues, és necessària, no? I tal, però em sorprèn que hi hagués, bueno, si no t'ho pregunto, no? Si això estava tan, realment tan categoritzat, no? I tan així, o sigui, jo veuria més una barreja de coses o gent que barrejava unes explicacions amb les altres, o no ho sé, és una pregunta si és que és així o no. Sí, tens tota la raó, eh? Tens tota la raó. Jo crec que he presentat alguns casos, però no esgoten la realitat i sovint, vamos, jo no he entrat tampoc a les definicions específiques i bueno, només hi ha Vicente Peset dedicat únicament a l'edat mitjana, a la corona d'Aragó, dedica en aquest volum pràcticament 150 pàgines sobre simplement una discussió sobre termes relacionats amb malalties mentals i locura, i bogeria, que apareixen en textos literaris, en textos mèdics, en llatí, en llengües romances, sobretot català. I bueno, darrere de la idea de què significa fol, o afollament, o què significa oradura, bueno, pues, es podria fer més que un treball de recerca. Realment, a partir de diferents fonts, tracta de treure el sentit darrer i no és una cosa, no és baladí. I hi ha controvèrsies, no dubto, fins i tot. És Eduardo, sí. Más desde el punto de vista metodológico, porque claro, por lo amplio, ¿no? y las diferentes concepciones, cuando el historiador, digamos, se enfrenta a problematizar, ¿no? Digamos, en este caso, esto es una pregunta más de orientación, ¿no? como estudiante de historia de la ciencia, ¿qué elementos se pueden considerar, por ejemplo, cuando existe una bibliografía tan amplia, ¿no? y problemas tan amplios, ¿no? Digamos, en este sentido, me he puesto a pensar, bueno,
qué escoger allí, ¿no? Escoger desde el punto de vista de la de lo que está escrito, de la teoría en ese momento, si era más la teoría orientada hacia el pensamiento galénico o el pregalénico, digamos, griegos, el pensamiento griego. ¿Cómo se enfrenta el historiador ante esa vastedad, ¿no? ¿O siempre hay el error? Un poco mi temor siempre ha sido cómo saber que no estás errando, ¿no? Al buscar un poco lo que dice Culliver, ¿no? Un poco la pregunta desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Bueno, pues a partir de los textos, ¿no? Y tratando de utilizar una bibliografía para avanzar un poco en establecer conclusiones más allá de esos textos, pero procurando de entrada hacer tabla rasa de ideas preconcebidas y tratando de ver muy bien lo que los textos te dicen y releerlos y tratar de entenderlos, ¿eh? No sé más allá de esto tampoco. Entrar como que eso es lo único existente, digamos. Para ese momento es lo único que existe. Hay muchos textos, ¿eh? O sea, vamos, solamente ya con textos publicados es brutal. O sea, esto no está agotado. O sea, se puede seguir trabajando muchísimas cosas, ¿eh? No. Y en este momento, con las posibilidades que hay con la disponibilidad de nuevas ediciones, a poder ser ediciones críticas, anotadas, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, esta edición de crítica de las obras de Francesc Eiximenis, pues abre, que está todavía, creo, no está acabada, me parece, ¿eh? Esto abre un espacio para, no solo para este tipo de cuestiones, sino todo lo que puede ser teoría política en el mundo medieval, teoría económica, realmente... Es fascinante, ¿eh? ¿Sí? Sí, podemos pasar. Bueno, es solo pedir unas pequeñas aclaraciones, que son tres. Bueno, los dos primeros son aclaraciones y los terceros más bien una pregunta. La primera aclaración es, al principio de la conferencia has contrastado la historia social de Rosen con otra forma historiográfica que a mí se me ha escapado cuál era. Lo segundo que te quería preguntar es, cuando hablas de epistemología histórica, ¿te refieres a esta epistemología histórica norteamericana, contemporánea de Daston y Hacking, o a la epistemología histórica francesa de Bachelard? Y finalmente, ¿qué opinión te merece Foucault, la historia de la locura de Foucault? Bueno, la primera, he cogido simplemente dos giros historiográficos, el de la historia social y el del constructivismo, pues por decir, bueno, pues por enmarcar la historia de las enfermedades mentales en dos ámbitos historiográficos que han tenido mucho que decir sobre al respecto, ¿no? Por el carácter. Lo que he explicado al principio de la charla de las propias historias de las enfermedades mentales, ¿no? En cuanto a la epistemología histórica, pues yo la verdad es que no tenía ninguna pretensión teórica, ¿no? Simplemente me parece que las reflexiones epistemológicas a partir de la historia, pues me gusta hacerlas, ¿eh? Y no tengo una gran formación teórica, pero bueno, me parece que es útil este tipo de reflexión sobre los materiales históricos cuando abordamos cuestiones de estas características, ¿eh? Pero no me atrevo a ir más allá, ¿eh? Me gustan las cosas de Daston, ¿eh? y bueno, pues, pero no pretendo inscribirme en ninguna escuela concreta, ¿eh? Y la tercera era lo de Foucault, ¿no? Bueno, pues yo creo que Foucault es un clásico en el ámbito de la historia de las
de las enfermedades mentales, su obra en concreto, pero bueno, como todos los clásicos, pues bueno, tiene cosas que son más aprovechables y otras cosas que no lo son tanto, ¿no? Y bueno, creo que es un modelo muy, muy centrado en el ejemplo francés, un modelo muy, bueno, pues con unos presupuestos filosóficos que condicionan también lo que se ve y lo que no. Y bueno, a mí me resulta, hay cosas que me resultan atractivas, pero tampoco me siento deudor especial de la obra de Foucault, y abordando además los temas de más tempranos, pues creo que con menos razón todavía. Es decir, que no me parece que afine mucho en el manejo de esta de estos periodos premodernos, sino que más bien Foucault puede ser más sugerente para la época contemporánea, quizá, ¿no? El comienzo de la época contemporánea, los tratamientos mentales y toda la idea de institucionalización de la enfermedad mental, etc. Pero nada más, ¿no? Si et poden passar el micro, sisplau. Gracias. Yo tenía una duda respecto, bueno, a la cuestión de la enfermedad, bien sea mental o más física, como eximente de responsabilidad moral. No sé si el caso que nos has presentado es un caso, el de la polución, un caso aislado, o si realmente había este tipo de consideraciones, o sea, si, por ejemplo, la histeria o en cualquier otra enfermedad también se consideraba, pues eso, como un eximente de responsabilidad moral. Sí. No he hablado de ello, ¿no? He apuntado al principio, bueno, he recordado lo que decía Rosen, pero una lectura, desde luego, muy importante en el ámbito de estos textos psiquiátricos y de la historia de las enfermedades mentales y de la locura es precisamente la lectura médico-legal, Y en la lectura médico-legal nos encontramos con que muchas veces la etiquetación de un caso como locura es un elemento para eximir de responsabilidad no solo moral, sino responsabilidad legal, o quitar a alguien del medio, hay muchos ejemplos de esto, o sea, y todo esto además está regulado incluso desde el derecho romano, o sea que todo esto se recupera en el mundo medieval y tiene un peso muy importante, en todo, o sea, lo que es no solo en las enfermedades mentales, pero en general en los procesos, los peritajes médico-legales tienen un en el mundo desde el mundo medieval tienen una importancia muy grande a la hora de reclamar compensaciones, a la hora de considerar una persona que no es capaz de regirse por sí misma, de considerarla inocente porque no es capaz de tener juicio. Todo esto lo encontramos, o sea, no en la sociedad medieval es bastante más sofisticada de lo que podemos pensar muchas veces, ¿no? Mauricio. Tengo dos preguntas. Una bien simple. En el comienzo de tu presentación dijiste que las enfermedades mentales son objeto de un conocimiento sujeto tanto a avances médicos como recurrencias pendulares. Si puedes, recurrencias pendulares para entender un poco ese concepto. Sí, bueno. Dos, la última sí. Es respecto al... Si en estas descripciones de síntomas o cuando tratan de nombrar los distintos trastornos, diferencias conductuales, no sé, enfermedades. Aparecía el delirio dentro de como un problema de la facultad del entendimiento. Un tema muy específico que me interesa a mí. ¿En qué otras categorías aparece muy mencionado, si es que entiendo ahí el concepto de recurrencias pendulares, el delirio en otras categorías? ¿Y más o menos asociado a qué? Sí. Sí, el delirio aparece en los dos sitios, en la fantasía y en el entendimiento. Entrar más en detalle, pues te animaría a que te metieras. Es un tema interesante. Pero
No, la primera cuestión me preguntaba... Recurrencias pendulares. Sí. A ver, yo más que nada lo que planteaba, lo que quería transmitir es que, no sé, el paradigma biomédico es un paradigma único. Nos puede gustar más o menos, pero digamos, quienes trabajan en la investigación en el ámbito biomédico pues tienen muy claro el marco en el cual deben moverse. En el ámbito de la psiquiatría, hablando en términos actuales, no hay un único paradigma. No hay un único paradigma y las corrientes en psiquiatría, pues históricamente y en este momento, pues siguen teniendo un movimiento muy pendular. Hay veces que hay más las escuelas enfatizan más los aspectos más orgánicos, más biológicos, en otros casos los aspectos de conducta, en otros casos los aspectos sociales, etcétera, ¿no? Y hemos visto, pues bueno, de una psiquiatría muy biologizada, por una parte, hemos visto la antipsiquiatría y todo lo que es la gran revolución psiquiátrica con la desinstitucionalización de la asistencia en los años a partir de los finales de los 60 y todo lo que es los años 70 y la psiquiatría de la comunidad, es decir que no hay un paradigma único. Y por no hablar ya de las posiciones eclécticas. Yo hace unos años ya, en los 70, pues yo recuerdo como en el marco de esta pluralidad de escuelas, pues un psiquiatra francés que se llamaba Henri Hay, que tenía un planteamiento muy ecléctico, ¿no? Y entonces a la hora de explicar cualquier cuadro, pues explicaba desde distintas teorías psiquiátricas y psicodinámicas las distintas afecciones y dejaba, ¿no? No sé. Me imagino que será difícil, pero la pregunta que estaba pensando es si a través de la documentación que existe se puede tener una idea de la incidencia de las enfermedades mentales en aquella época. ¿Estaban los hospitales llenos? Teniendo en cuenta que algunas de ellas tienen componentes genéticos que les habrán conservado. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene quiero decir que tienen que existir elementos que proporcionalmente se conserven en la edad esta que estamos hablando y actualmente, aunque claro, naturalmente no se pueden poner todas las enfermedades, pero había más locos proporcionalmente en esta época que actualmente. ¿Se puede hacer una estimación de algún tipo cuantitativo con los datos que hay? Yo no me atrevo, no creo que se pueda hacer, yo creo que no. Incluso a un nivel de una ciudad concreta, por ejemplo en Barcelona, con los datos que hay. A ver, lo que tenemos es algunos testimonios, por ejemplo, se han conservado de este hospital, que es un hospital extraordinariamente rico en otras fuentes de ingresos de pacientes. Los libros de pacientes, hay dos libros que, si mal no recuerdo, conservados, uno del 16 y otro de comienzos del 17, de pacientes mentales en el hospital. Y hace unos años, junto con una colega querida, que es Teresa Huguet, publicamos un artículo en el que, a partir de ese material, la información que obteníamos, nosotros no planteamos ningún tipo de acercamiento cuantitativo ni nada, entre otras cosas porque bueno, lo que aparecía allí pues eran detalles así muy fragmentarios que describían cómo entraban, cómo ingresaban en el hospital, qué ropa llevaban, qué bienes tenían, de dónde venían, por qué les traían a veces, y entonces bueno, era una cosa muy impresionista que nos permitía pues
reconstruir alguna cosa, pero esto realmente estamos hablando ya de unos indicios, no, no más, ¿no? No, no. ¿Puedes expresar un sentimiento, una impresión que tú tengas? No, yo me imagino que en cada momento, o sea, no, las enfermedades, las afecciones mentales han estado siempre, ¿no? Son como la enfermedad en general, son parte de la condición humana, puede haber, dependiendo de momentos, dependiendo de situaciones concretas, dependiendo de los marcos de interpretación dominantes, se pueden disparar epidemias en un sentido o en otro, y esto sí que podemos ver, epidemias emocionales, no sé, los pogroms medievales, en relación con la angustia ante la muerte, ante grandes epidemias, ¿no? Y las consecuencias que tenían esa buscando chivos expiatorios con brotes violentos. Pero más allá de esto, yo creo que... ¿Sobre la incidencia del suicidio hay información? Hay estudios sobre el suicidio también, y hay bastante bibliografía sobre el suicidio, sí. Pero no estoy en condiciones de darte datos cuantitativos, ¿no? No, si me permito agregar un detalle sobre este problema de la incidencia, creo que, como John dice, es imposible, no hay datos, pero hay datos si en vez de mirar uno la enfermedad, mira la curación, y es lo que hizo la historiadora canadiense de la medicina Jacqueline Duffin con los procesos de canonización y los milagros terapéuticos. Y lo que muestra es clarísimo, que creo que es lo que cualquier historiador, digamos, social de la medicina se esperaría, es que las incidencias evolucionan paralelamente, con correlación proporcional a la evolución de los diagnósticos. Sí. Nada más que eso. Ahí no recuerdo las cifras, en el libro de Duffin está lleno, pero ha trabajado con un corpus muy bien definido, mirando no las enfermedades ni los diagnósticos, sino más bien los milagros terapéuticos, y hay ciertas cosas que no se curan nunca milagrosamente hasta que no entra el cierto tipo de procedimiento diagnóstico, ¿no? Es un poco, en este caso se podría hablar casi de la invención, ¿no? No, no de la enfermedad, sino de este tipo de presencia. ¿Alguna altra pregunta? Bueno, si us sembla, ho tancaré. Sí? Ah, no, és que no us veig a tots, però no sé. Vale. Doncs sí, si us sembla, sí, tanquem aquí. D'acord, doncs, bueno, moltíssimes gràcies. Recordeu que el mes que ve tornarem a tenir, sí, propera xerrada. No sé si teniu les dades aquí, Fernando, del dia, de la pròxima. Vendrà Helen King, si quieres. Bell va ser, creo que el 22, el 22 de febrero. Matthew Bell, de King's College, es, entre otras cosas, especialista, ha escrito un libro interesante, importante, sobre la historiografía de la melancolía. Antes de agradecer a John, quiero decir que nosotros, un grupo, quien quiera, vamos a ir a tomar algo, o comer algo, aquí un café que está cerca, el Mama Café, y cualquiera que puede venir, pues puede unirse a nosotros. Muchas gracias, John. Gracias. Gracias a todos, vosotros.